una situación muy particular, la referente a las invasiones de terrenos, a los robos, a situaciones que complican aún más un sector que pasa por momentos apremiantes. Todo el mundo conoce las situaciones que vive el mundo y la República Dominicana no se escapa, y el sector agropecuario mucho menos. Los invitamos para sostener este encuentro en la seguridad de que ese poder que ustedes manejan ante la sociedad dominicana nos ayudará a la solución de estos problemas. A nuestros compañeros productores y afectados de la invasión de tierra, agradecer infinitamente el apoyo que ustedes permanentemente nos dan a las organizaciones agropecuarias de aquí, de la República Dominicana. Y atendiendo que el sector agropecuario y su importancia para la producción nacional, que produce la mayor cantidad de alimentos para la población dominicana, les hemos convocado con el propósito de que ustedes se enteren de la realidad de hoy, de nuestras actividades, sus dificultades y nuestras preocupaciones. Asunto de invasiones a finca legítimamente documentada, como los casos del señor Eliseo Cruz, Juan Carlos de Moya en Atillo, Moncho Vargas en Atillo Bijao, los hermanos Santos en Los Anjones, Joaquín Rudy Reyes, María Francisca Núñez, entre otros. Tenemos la problemática de los constantes robos que se están produciendo de cerdos, alambres eléctricos, bomba de agua, entre otras cosas. Dejamos establecido el incondicional apoyo a nuestros compañeros de labores afectados por la invasión de sus fincas y los robos. Dejamos establecido que apoyaremos a nuestros productores en cualquier acción judicial que ellos puedan tomar. Llamamos a las autoridades a asumir el discurso del señor presidente Luis Abinader Corona en la defensa de la propiedad privada y el respaldo a los productores agropecuarios. Este documento lo presenta a la sociedad dominicana, la Asociación de Ganaderos de la provincia de Duarte, Patronato Ciudad Agropecuaria del Nordeste y la Cooperativa Agropecuaria de Servicio, Múltiplo Copenor, debidamente representada por sus presidentes Diego Hidalgo, quien les habla, Carlos Eliseo Negrín y Polibio Vargas, en representación de Copenor. ¿Qué tiempo tienen ellos ahí? Más de 5 años. Que entran, salen, rompen alambre, mueven cerca, roban ganado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes han usado la fuerza pública en este proceso? Ya, se ha usado la fuerza pública, sí, pero la fuerza pública actúa, se ausenta, ellos, cuando se ausentan ellos vuelven y entran, y eso es un relajo. ¿Por dónde quedan los terrenos de ustedes? Eso queda en la NASA, ahí en Atillo.